dijo: sé justo lo primero si queréis ser felices, y así apagaréis la llama de la discordia. Y a todos ustedes, hablar de Altagracia Paulino, me gustaría hablar mucho sobre ella, porque la veo siempre en la gobernación como una mujer luchadora, trabajadora. Está haciendo su trabajo, tal como necesita el presidente Danilo Medina. Mujeres que tengan una conciencia grande de trabajo. Los voy a dejar porque realmente vinimos esta tarde a oír de ella su charla, porque como les digo, no es hablar solamente todo de ella. Así que los dejo a ella, que sea bienvenida en esta gobernación cuantas veces usted quiera venir aquí a Puerto Plata, para que nos llene de esos problemas que realmente usted ha estado enfrentando con mucha valentía. Gracias, Altagracia. Que Dios la bendiga y que siga en esa lucha. Y a ustedes todos, que pasen una buena tarde y que esta charla les sea de mucho beneficio para todos ustedes. Muchísimas gracias. A los 100 años, en el 1909, a los 100 años, en el 2009, le hicieron una entrevista. Y entonces le preguntaron, ¿cómo está su cerebro? ¿Cuál es la edad de su cerebro? Y dice, mi cerebro tiene 20 años. Ella tenía 100. Y dice, ¿cómo usted lo conserva? Porque ella fue, en el año 86, Premio Nobel de Medicina. Fue Premio Nobel de Medicina porque ella se dedicó, ella era perseguida por Mussolini, por ser judía, igual que los judíos en Alemania. Y ella se trancó en su habitación y estudió el cerebro, cómo funciona el cerebro, cómo funciona el cerebro. Entonces ella dice, a los 100 años, que las neuronas no mueren, las neuronas se reemplazan. Pero para que eso suceda, hay que ejercitar el cerebro. Por eso yo sigo estudiando y lo invito a todos a que estudien. Precisamente ahora en el plan de gobierno con respecto a la alfabetización, nadie podrá decir en los próximos años que no tuvo la oportunidad de estudiar, porque le están dando desayuno. Ay, yo no puedo mandar a los muchachos a la escuela porque no hay desayuno. Hay desayuno. Ay, yo no tengo con qué darle la comida. Le están dando la comida. De manera que no habrá razón para que nadie deje de mandar a sus hijos a la escuela. Entonces, el país hay que declararlo libre de analfabetos. Para eso tenemos que trabajar, porque hay muchos adultos que ya están grandes y piensan, le da vergüenza decir que no sabe leer y escribir. Entonces, es una opresión, porque usted nace libre, pero si hay algo que lo oprime, usted no es definitivamente libre. Entonces, debemos morir libre como, tal como nacimos, de manera que todo el que conozca a alguien que no sepa leer y escribir, libérate, porque después que uno sabe leer y escribir, tú te liberas y sabes cosas, aprendes cosas. El sábado yo acabé de leer un libro y después que lo terminé así, tarde de la noche, me quedé pensando, el que no sabe leer es un ciego, porque en los libros ahí está toda la enseñanza. Y introduzco con esto, porque ProConsumidor se involucró desde ayer, desde aquí hasta junio, inscribir, ser un punto de referencia donde se inscriban todas las personas que no saben leer y escribir. Nada más tienen que dar su nombre, su dirección, dónde están ubicadas. Y entonces del plan Quisqueya Aprende Contigo van directamente a su casa, a la enramada, donde sea, para que nadie, porque para el país eso es un plus. O sea, decir que el país está libre de analfabeto va a implicar inversiones para el país, gente que quiere venir. Costa Rica tiene más profesores que policías. Ellos dicen eso, se lo dicen con mucho orgullo. Y realmente eso también nosotros debemos decirlo. Si declaramos el país libre de analfabeto, el país va a ser otro. Y nosotros vamos a ser otro tipo de gente. De manera que tenemos el desafío de contribuir con este programa. No importa el partido, la religión, nada. Hay que ayudar a que esta meta sea cumplida. De todas maneras, yo no vine a hablarle de eso, pero yo siempre hago mi preámbulo. Y entonces quiero, como esta es una zona turística,
quisimos enmarcar un poco la conferencia sobre lo que es el turismo. Pero sin embargo, yo tengo que hacer un preámbulo de lo que son los derechos del consumidor. ¿Hay abogados aquí? ¿Hay abogados? Sí, levante la mano los que son abogados. Bueno, perfecto, muy bien. Los que estudiaron derecho saben qué es lo que es el derecho, qué es lo que son las leyes. Las leyes son las reglas escritas para el entendimiento entre los seres humanos, para que no nos matemos, para que no nos mordamos, para que no apliquemos el ojo por ojo ni nada de eso, sino para que tengamos una convivencia en armonía. Esas son las leyes, o sea, vamos, las leyes son para que todo el mundo las respete, y es un poquito una falla de nosotros que no se respetan las leyes. Pero consumidor, nosotros el esfuerzo que hemos hecho de que se respeten las leyes, y por eso ustedes me oyen peleando, porque es un nuevo derecho, igual que el derecho medioambiental. Estamos trabajando un nuevo derecho para lo que son abogados. O sea, cuando la sociedad humana se desarrolla, surgen entonces nuevas reglas. Por ejemplo, los derechos del consumidor, porque vivimos en la sociedad de consumo. Los derechos del medio ambiente, porque se está deteriorando el planeta. Y ahora vienen más derechos. El derecho, por ejemplo, a saber. Usted tiene derecho a saber qué usted come, qué es lo que tiene, verificar si lo que tiene la etiqueta es lo que usted compró. Todos esos son derechos nuevos. Y ahora hay más derechos que vienen por ahí. Por ejemplo, los derechos de los usuarios, consumidores, el comercio electrónico. Toda esa cosa, porque en la medida que la sociedad avanza, se van haciendo las reglas del derecho. Por eso yo quería que antes de que ustedes de entrar en la materia, decirle esto. Los antecedentes de otros derechos están en Estados Unidos. Estados Unidos comenzó con una democracia tan perfecta que todos los movimientos del mundo que se celebran hoy día, como el 1 de mayo, Día del Trabajo, el día 8 de marzo, Día de la Mujer, los derechos del consumidor, todos esos derechos surgieron en un Estado democrático de derechos. Aunque ellos no celebren el 1 de mayo, sino otro día, el Día del Trabajo, el mundo entero lo celebra ese día, pero surgió allá porque los obreros se sublevaron por la tarde de 8 horas. Oigan bien, esto es importante. Antes la gente trabajaba 10 y todas las horas, no había límite. Y los obreros de Chicago pusieron que fueran 8 horas de trabajo. Ojo, porque aquí se está modificando el código de trabajo y hay un sector que quiere que sean 10 horas. Y que este código está viejo. No está viejo. Lo que tenemos que luchar los humanos es por tener más tiempo para hacer otras cosas, para estudiar, para leer, para ir a la playa. O sea, no esclavizarnos por un salario para comer. O sea, la sociedad humana ha evolucionado tanto que yo no creo que necesitemos 44 ni 48 horas en la semana para vivir. Debemos mantener las conquistas que los obreros de Chicago en el siglo pasado, en el siglo XIX, lograron. Entonces nosotros no podemos echar para atrás. En el año 62, el presidente Kennedy en los Estados Unidos reivindicó los derechos del consumidor. Lo consagró bajo el lema, consumidores somos todos. Lo anterior influyó, oigan, en el 62, el presidente Kennedy lo eleva. En el 62, el 20 de diciembre, fue electo el profesor Juan Bosch como el primer presidente democrático después de 31 años de dictadura. Juan Bosch va a Estados Unidos, ve qué de nuevo hay en Estados Unidos y se encuentra con los derechos del consumidor. Y Juan Bosch viene aquí, elabora la Constitución del 63 y crea la Ley 13 de Protección a la Economía Popular, que creó la Dirección de Control de Precios. Ustedes ven cómo se encadena, cómo Bosch, visionario al fin, en ese momento, República Dominicana éramos 3 millones de habitantes y él hizo una ley adecuada a esos 3 millones de habitantes, a la cultura del país. Controlaron los precios porque entonces había especulación para evitar que la gente realmente fuera estafada. De manera que ese es el antecedente de los derechos del consumidor en la República Dominicana. Después de eso, en el año 85, las Naciones Unidas, en su Asamblea General, mediante la resolución número 39248, del 9 de abril del 85, insta a todos los gobiernos a que establezcan leyes de protección al consumidor. ¿Por qué? Porque se produjo un nuevo ordenamiento económico mundial. Y ante ese nuevo ordenamiento económico debían estar protegidos los ciudadanos y su relación con el mercado, que son los consumidores. Pues se crea
La Organización Mundial del Comercio, la Resolución 295 del Congreso Nacional de la República Dominicana, el 20 de enero del 95, se incorpora a los derechos del consumidor, porque en Marrakech, en la Organización del Comercio, el bien de la Organización del Comercio, que para la gente que son de la Cámara del Comercio, que el mercado no es perfecto. El mercado no es perfecto. Si fuera perfecto, bueno, si el mundo fuera perfecto, no tuviera la guerra, no tuviera la lucha, no tuviera nada. Entonces, como el mercado no es perfecto, la Organización Mundial del Comercio insta a los gobiernos a que protejan a los consumidores mediante leyes, porque podían ser los vulnerables de la interpretación del mercado. Sea la persona que no sabe leer, los consumidores que no están bien informados, todo ese tipo de cosas implica una vulnerabilidad que tiene que ver todos los gobiernos, y por eso surge la ley. Precisamente en el preámbulo de la de los derechos del consumidor en la República Dominicana está incluido el acuerdo de Marrakech, por lo que el país está obligado a que haya una ley de protección al consumidor en la República Dominicana, y es así como nace la ley de 5805, que crea el Instituto Nacional de Protección al Derecho del Consumidor, que yo me honro el presidente, y que esa ley sustituye la ley 13 de protección a la economía popular, que regulaba los precios, los artículos de primera necesidad. Ahora no hay control de precios porque no lo hay en el mundo entero. Vivimos en una aldea donde hay oferta y demanda, y sálvese quien pueda. Pero los gobiernos no pueden renunciar a su papel, a su función reguladora, ni la pueden transferir. Entonces, por eso está la ley de 5805, que es del año 2005, y que nosotros estamos en la institución que se fundó en el 2007. Yo estoy gastando, consumiendo ya mis últimos 2 años, porque no podemos, según la ley, no podemos estar más de 3 periodos de 2 años. Todo te pierde la maleta, te dan $200, pero tú traes una corbata que valía $200 en la maleta, que a veces tú tienes que estar en Miami a las 10 de la mañana, el vuelo se retrasa y tú pierdes la reunión que tenía, pierdes dinero. O sea, hay una vulnerabilidad en eso. O sea, todo esto está involucrado. Y en Estados Unidos, por ejemplo, ustedes que estaban cerca de la Florida, en Estados Unidos, la Federal Trade Commission, la FTC, tiene servicio para los budistas, la pueden entrar a la página. El movimiento de los consumidores en el mundo, tanto para los ciudadanos comunes como para los budistas, es un movimiento floreciente, nuevo, novedoso, con muchas cosas nuevas. Y precisamente, ¿qué es lo que es el consumidor? ¿Qué es lo que son los derechos del consumidor? Los derechos que tiene cada uno de nosotros en nuestra relación con el mercado. De bienes, de servicios, usted paga luz, usted paga agua, usted paga teléfono. Hay una relación contractual. Usted compra comida, usted compra medicina, y realmente hay una simetría de información. Tenemos derecho a saber qué comemos, con qué nos alimentamos. ¿Qué se hace cuando depositamos dinero? Mire cuánta gente me ha traído. La mayoría mujeres, pero con hombres atrás que no te saben. En este día queremos darle las gracias primero a todos, pero porque nos ha permitido el encuentro. Todas las personas que están aquí tienen una van. Una van, si no es comunidad, es a nivel gubernamental, la fiscalía, la procuraduría, que tuvo el señor procurador de asesinato allá atrás, que tuvo que retirarse. Y queremos nosotros hoy, el grupo de enlace de comunitarios que trabaja con nuestra asociación de consumidores, entregar esta placa de reconocimiento. Pero esta placa no es una cosita placa. Esto es un compromiso de que usted va a venir a Puerto Plata a hacer turismo. Va a hacer turismo porque Puerto Plata está hablando un solo idioma, respetando individualidades. Y lo estamos haciendo en la mano de una gobernadora y de una administradora y de un procurador que nos están dando cátedra de que Puerto Plata va a ser la tacita de plata donde va a venir todo el mundo. Vamos a tener que decirle a otro que nos ayude. Y solamente queda un sí de todos. Puerto Plata va a volver a ser
lo que está brillando el camino cada uno de nosotros desde lo que es Ciudad Cruzista. Vamos a hacer. ¿Cuánto dicen sí? Sí. Esta placa de reconocimiento de corazón a corazón de todas las mujeres puertorrateñas y algunas que como yo han adoptado como ciudad nuestra, porque yo soy de Santo Domingo, yo me crié viéndola y mire la mujer que soy. Gracias, señor. Vamos a leer este documento aquí para que usted sepa qué le decimos. Unión Organizada de Consumidores y Usuarios de la Provincia de Puerto Plata, UNOPI. Reconoce a la licenciada Altagracia Paulino, directora ejecutiva Pro Consumidor, en reconocimiento al mérito del trabajo realizado en defensa de los derechos de los consumidores y usuarios de nuestro país. Dada en Puerto Plata el 24 de abril del 2000, del año 2014. Dale.